Hola, muy buena tarde a todos. Mi nombre es Karina Herrera, asesor clínico de Combatec México. Sean todos bienvenidos a nuestros miércoles de Combatec, hablando con el experto. Esperamos que puedan interactuar con nosotros el día de hoy. Les recuerdo que nuestras conferencias virtuales son todos los días miércoles, donde abordaremos diferentes temas sobre el cuidado avanzado de heridas y de osteotomías. Aprovecho también para invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Combatec México, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y bueno, vamos a comenzar con las instrucciones del webinar para que todos estemos en el mismo canal. Y es muy importante que durante la conferencia se mantengan las cámaras apagadas, los micrófonos en silencio también para que no interfieran con el audio del ponente. La ronda de preguntas y respuestas se realiza hasta el final, pero nos pueden ir escribiendo igual todas sus dudas, todos sus comentarios por el chat de Zoom y de Facebook Live. Y durante la presentación, las más recurrentes se van a contestar en vivo. Si requieren mayor información de nuestros productos o servicios de Combatec, nos pueden escribir por medio de algún correo sus datos y su solicitud al correo de servicio a clientes @combatec.com y un representante los contactará para resolver sus dudas. Ahora es también importante que chequemos si tienen ustedes algún problema para activar el audio o para escuchar nuestra charla. Hay que revisar lo siguiente. Si estamos desde un celular, es importante que identifiquemos en la parte inferior donde está el audio y ahí ustedes le pueden dar clic y les va a aparecer un recuadro blanco donde ustedes deben de seleccionar la opción de marcar utilizando internet. Una vez ya seleccionado esto, ya ustedes nos podrán escuchar. Si están desde alguna computadora, siempre al iniciar Zoom les aparece este recuadro donde ustedes deben de seleccionar entrar al audio por computadora para que ustedes nos puedan escuchar. Pero si ya están dentro de Zoom y aún no nos escuchan, ¿sí? Aquí hay que seleccionar igual la parte donde está el micrófono. Va a haber una pestañita en la parte derecha, darle clic y vamos a seleccionar la parte donde dice speaker. Sí, esto debe estar con una palomita, o sea, seleccionado para que ustedes nos puedan escuchar. Si tienen algún otro problema, también pueden salir de Zoom y entrar a Facebook, donde se transmite igual. Y bueno, el día de hoy tenemos tres diferentes conferencistas, pero vamos a comenzar primero con este tema de principios en el manejo de las heridas por la maestra Janet Cristina López Sarmiento, licenciada en enfermería de la Universidad de Cundinamarca, Colombia, terapista enterostomal de la Universidad del Valle, Colombia, maestría en docencia de la Universidad de Negocios ISEC, México y coordinadora de asesoría clínica y educación México y apoyo a Centroamérica. Hola, muy Hola, buenas Cris. Tardes, Karina. Gracias por la presentación y vamos a dar inicio con nuestra primera conferencia del día de hoy. Es una conferencia pues que vamos a tener tres aspectos importantes. Una, que son los principios que debemos tener en cuenta para el manejo de las heridas. Dos, vamos a hablar sobre la higiene y todo lo del plan de cuidado que debemos tener. Y tres, vamos a ver un caso o una experiencia de éxito de uno de nuestros profesionales que al final va a ser. Y pues bueno, seguimos con nuestras sesiones de preguntas. Vamos a dar inicio entonces y vamos a empezar con a qué nos vemos enfrentados nosotros en cuanto a los principios o cuando vemos manejando una herida. Algunas de las heridas pues vemos que no nos cicatrizan de una manera ordenada como el tratamiento estándar que nosotros implementamos. También vemos que las heridas cuando no cicatrizan y se nos vuelven un lento, se nos deterioran, pues eso genera una carga larga y elevada tanto para el paciente como para el sistema de salud. Entonces necesitamos empezar a enfrentar estos retos que nos llevan a todos los que somos profesionales y que manejamos todo este mundo de las heridas y los estomas. Entonces, ¿qué nos vemos enfrentados? Este tipo de heridas, vemos un pie diabético, vemos una herida que ahorita vamos a ver cuáles son los aspectos que vamos a tener en cuenta, vemos lesiones por presión que también se nos vuelven difícil, que este tipo de lesiones que vemos en nuestro
diario y que no deberíamos estar manejados, porque si tenemos un buen plan de cuidado no deberían estar presentándose este tipo de lesiones, úlceras venosas, que vemos pacientes que llevan años con este tipo de lesiones, entonces que también se nos pueden llegar a complicar y que deterioran la calidad de vida del paciente. Entonces, este tipo de heridas nosotros vemos y muchas veces pensamos, bueno, ¿y qué debemos hacer? ¿Cuáles son los principios básicos que debemos tener en cuenta cuando vemos este tipo de heridas para que no se nos vuelvan heridas de difícil cicatrización? Entonces, vamos a empezar a ver que cuando tenemos estas heridas de difícil cicatrización, afectan negativamente la calidad de vida del paciente. ¿Por qué? Porque son heridas que se pueden llegar a infectar, genera malos olores, hay cambios frecuentes en los vendajes y esto también genera un aislamiento del paciente. También podemos llevar a complicaciones de salud graves como amputaciones, sepsis y hasta la muerte del paciente. También pues aumentan los costos para las instituciones de salud porque vemos que estos procesos se vuelven largos, deterioran posiblemente readmisiones del paciente a hospitalización nuevamente, hacer algún lavado quirúrgico, que esto genera costos adicionales en el sistema. Esto nos demora el proceso de cicatrización, requiere intervenciones de especialistas y pues esto asociado a los aumentos e ingresos que puede llegar a tener a nivel hospitalario y también del paciente cuando el sistema de salud no los cubre. Entonces, vamos a empezar a ver qué tenemos nosotros acá, ¿no? Que cuando tenemos este tipo de heridas, no vamos a implementar ningún tratamiento y muchas veces nos pasa y creo que los que estamos en el mundo de las heridas nos mandan este tipo de fotos, ¿cierto? Y nos dicen, bueno, ¿y qué le coloco? Entonces yo no puedo decirle ni qué apósito colocar si no he hecho un diagnóstico previo de ese paciente. Esto es, tiene una fuerza de recomendación alta, entonces yo debo hacer primero un diagnóstico de mi paciente, debo hacer una valoración adecuada para poder implementar y lo que llamamos nosotros y los profesionales de la salud, un plan de cuidados con nuestros pacientes. Entonces acuérdense que lo primero que debemos hacer es implementar un plan de cuidado, vamos primero con el diagnóstico de nuestro paciente. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces aquí con relación a esto? Vamos a tener, para tener un tratamiento eficaz y tener todo este proceso, vamos a ver un diagnóstico. Primero vamos a tener en cuenta cuál es la causa de la herida. Vamos a ver las enfermedades concomitantes que tiene esta persona. Vamos a ver las complicaciones que contribuyen a que esa herida se retrasa en el proceso de cicatrización. Luego vamos a evaluar esa herida, ¿cierto? Y vamos a elaborar un plan de cuidado. Si ustedes ven aquí, vamos a ver que se forma un triángulo. Vamos a ver los factores etiológicos, los factores sistémicos y vamos a evaluar. ¿Qué tenemos? Por último, la valoración de la herida. Acuérdense que detrás de una herida hay una persona y si yo no controlo todos esos factores, pues posiblemente el apósito o el tratamiento que nosotros instauremos pues no va a tener el éxito que queramos. Entonces vamos a tener en cuenta también que hay unos factores que pueden llegar también a retrasar ese proceso de cicatrización y uno es el paciente. Debemos mirar que las heridas no son estáticas, van evolucionando y esto vamos a tener en cuenta qué tipo de paciente estamos manejando. Vamos a ver qué enfermedades tiene el paciente, vamos a mirar alergias, qué medicación está tomando el paciente, puede estar con quimioterapias, estar con anticoagulantes, con corticosteroides, vamos a mirar el entorno psicosocial en el que está el paciente, importante también el dolor que esté manejando el paciente en el momento de tener su herida. Vamos a hacer la valoración de la herida, vamos a tener en cuenta cuánto lleva o cuánto tiempo lleva con esa lesión, vamos a mirar el estado del lecho de la herida, si hay isquemia, si hay procesos de infección, en dónde está ubicada anatómicamente esa herida y vamos a mirar también la respuesta que tiene el tratamiento, ¿no? También otra parte que nos puede llegar a retrasar ese proceso es que todos los profesionales y pues bueno, los que están aquí recibiendo todas estas conferencias, pues deben también ser conscientes de que debemos tener unas habilidades, un conocimiento. Tenemos que hacer un diagnóstico, un tratamiento y unas intervenciones con nuestro paciente. Entonces es importante que el profesional que maneje las heridas pues sea un profesional entrenado, que tenga toda la experiencia en el manejo de este tipo de lesiones que pueden llegar a tener los pacientes.
Y pues una parte muy importante también son los recursos, ¿no? Los insumos, los apósitos, todo con lo que puede llegar a contar tanto las instituciones o las personas que se dedican en su particular para el manejo de las heridas, ¿no? Que tengan un sistema sanitario disponible. ¿Esto qué quiere decir? Que pues las diferentes instituciones deben tener clínicas de heridas que puedan proveer de todos los insumos para que tenga un proceso eficaz y que sea muy costo efectivo en el momento de manejar las heridas. Entonces, también ya vimos vimos dentro de la valoración los tres aspectos del triángulo, ya vimos cuáles podrían ser los factores sistémicos que retrasan ese proceso de cicatrización. También las enfermedades concomitantes son súper importantes también tenerlas en cuenta. Si es un paciente diabético, vamos a tener en cuenta que debemos llevarlo a un control. También vamos a irnos ya localmente en el manejo de las heridas dentro de estos principios y aquí vamos a tener en cuenta tres aspectos y nos hablan del triángulo de la valoración de las heridas. La primera, vamos a observar qué hay dentro de esa herida y es lo que hablamos del lecho de la herida. Aquí vamos a mirar la localización, qué tipo de herida, vamos a mirar las dimensiones, si hay tunelizaciones, cavitaciones, tipo de tejido, porcentaje, el exudado, vamos a mirar el olor, la biocarga de infección que llega a tener esa herida. Vamos a mirar la piel perilesional, lo que está fuera de esa herida, cómo está, qué tipo de lesiones podemos llegar a encontrar. Lo ideal es que esté sana, pero si encontramos alguna lesión, ¿qué debemos hacer en ese manejo? Y también vamos a tener en cuenta los bordes de la herida. Los bordes son importantes porque ahí es donde se va a dar la contracción de la herida. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a mirar ya directamente la valoración. Entonces tenemos esta herida, ¿cierto? Acuérdense que ya miramos qué factores sistémicos puede llegar a tener el paciente que me retrase ese proceso de cicatrización. Vamos a ver que de pronto es una paciente diabética, es una paciente con una hipertensión, entonces debemos empezar a controlar esos factores. En la localización vamos a tener en cuenta, y me gustaría ahorita, si están ustedes ahí haciendo el ejercicio, ir mirando dónde está localizada esta herida, dónde ustedes creen que podría estar localizada. Vemos que debemos ser lo más exacto posible, debemos escribir si está anterior, posterior, lateral, dorsal, plantar. Esto es importante en la localización porque si vemos que también están cerca a heridas o fuentes de contaminación, pues ahí vamos a tener que hacer algunas intervenciones. También dentro de la valoración vamos a mirar la etiología, entonces vamos a ver si es una úlcera venosa, si es una herida quirúrgica, si es una lesión por presión, si es como este tipo de heridas que pueden ser fascitis necrotizante, úlceras arteriales, entonces ¿cuál es la etiología? Y esto también nos va a poder determinar el paso a seguir dentro de nuestro plan de cuidado. Si, por ejemplo, es una úlcera o una lesión por presión, pues dentro de nuestras intervenciones que debemos hacer son los cambios de posición, ¿no? Si es una úlcera venosa, debemos tener como alternativa los sistemas de compresión. Entonces, esto es importante también tener en cuenta dentro de la valoración y los parámetros, la etiología. Vamos a mirar la clasificación y aquí vamos a tener en cuenta las tres capas de la piel. Entre más profunda, pues vemos una herida con mayor profundidad, que va a requerir un mayor manejo. Entonces vamos a mirar que cuando hablamos de superficial, la primera capa que se ve afectada va a ser la epidermis. Y es cuando vemos lesiones que van a ser como enrojecimientos, vamos a ver como quemaduras de primer grado, lesiones por presión categoría 1. Cuando hablamos de lesiones parciales, es cuando afecta la dermis. Y aquí ya serían quemaduras de segundo grado, lesiones por presión categoría 2, entonces empezamos a ver que se pierde esa primera capa. Y cuando hablamos de total, vamos a ver que se perdieron todas las capas de la piel. Entonces, no es el mismo tratamiento que vamos a dar acá, como es el mismo tratamiento, o no es lo mismo que vamos a manejar acá, porque aquí ya vamos a tener que utilizar apósitos con tecnología, aquí posiblemente son geles o protectores. Entonces debemos tener en cuenta en qué tipo de clasificación está la herida. Adicional, vamos a mirar las medidas de la herida. Entonces siempre vamos a tener en cuenta el largo de la herida, ¿cierto? Por el ancho, vamos a empezar a mirar, entonces vamos a acá, cuánto es el largo, perdón,
que no soy muy buena para los dibujos, y por el ancho. Vamos a tener en cuenta eso y vamos a mirar la profundidad de la herida. Entonces, esto es importante cuando nosotros hacemos una valoración. Siempre que valoramos o hacemos una curación, debemos hacer la valoración de todos estos aspectos. Cuando medimos, vamos a ver si realmente esa herida ha ido evolucionando satisfactoriamente o se nos estancó. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta en la parte de la valoración. Adicional, vamos a tener en cuenta si hay algunas cavitaciones, si hay tunelizaciones. Cavitaciones son lesiones que están por debajo de la piel, o tunelizaciones que vemos que también son lesiones, pero con un menor diámetro, que pueden encontrar un punto de salida, y siempre lo hacemos con las manecillas del reloj. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Hacemos como aquí lo que va en dirección a las 12, pues es la cabeza del paciente. Aquí vamos a ver que las 3, lo que va lateralmente, y aquí lo que va en dirección a los pies, que son las 6. Entonces vemos que con un aplicador vemos que tiene como una tunelización y va en dirección hacia las 12. Entonces acá hablamos de que esta lesión puede tener acá una cavitación o una tunelización, perdón, que va en dirección así a las 12. Entonces, esto es importante y aquí las vamos a colocar según las manecillas del reloj. Aquí vemos que tiene también una lesión o una cavitación por debajo de la capa de la piel. Entonces, vamos a ver que puede estar en dirección acá y hacia acá, que vamos a decir que es entre las 5 y las 7 según las manecillas del reloj. Y luego vamos a sacar el aplicador para mirar cuánto mide estas lesiones que podemos encontrar también en nuestro lecho de la herida. Otra parte importante que vamos a valorar en las heridas es los tipos de tejido que encontramos, y siempre los asociamos como a los colores que tiene la herida. Entonces podemos ver que en esta herida tenemos varios colores, tenemos un color rojo que se ve como mucho más extendido, tenemos un tejido como negro, que es el tejido necrótico, y tenemos un tejido blanco que puede ser tejido esfacelar. Cuando yo sumo todos estos colores que observo en mi herida, vamos a darle un porcentaje y debe totalizar el 100%. Entonces vamos a ver que estos tejidos, este tejido que es un tejido necrótico, mi necesidad aquí es desbridar, hay diferentes tipos de desbridamiento. Aquí vemos un tejido necrótico que es húmedo, también mi necesidad es limpiar esa herida. Acá observamos un tejido esfacelar, que este tejido es blanco, que también en ocasiones lo llama de fibrina, pero se llama, su nombre técnico es tejido esfacelar. En todas estas, más este tejido que es desvitalizado, mi necesidad es retirar ese tejido. Puede ser con desbridamientos autolíticos, a través de geles, puede ser desbridamientos quirúrgicos, biológicos, por ultrasonido. Entonces, debemos buscar cuál es la mejor opción para desbridar. Entonces, todo lo que vemos oscuro son tejidos que debemos empezar a desbridar. Aquí tenemos tejidos rojo, que es un tejido vascularizado. Este tejido, mi necesidad es de proteger, lo mismo que este tejido de epitelización. Entonces, cuando ya sumemos, nos deben dar un porcentaje. Vamos a tener en cuenta el exudado, el líquido que sale de la herida, que puede ser nulo, escaso o moderado. Y también vamos a ver los colores que tiene esa lesión. De acuerdo al tipo de exudado que encontremos, podemos encontrar un exudado líquido o muy abundante, que tampoco es bueno porque activa las metaloproteasas, o podemos tener tejidos secos que lo que hacen es que nos van a impedir esa proliferación de las células que necesitamos. Podemos encontrar el color, entonces vemos que el ideal es el ceroso, claro o ambarino. También podemos encontrar un líquido purulento, espeso, blanco, que nos indica que hay un proceso de infección.
También podemos encontrar sanguinolentos o rosados o rojizos, que también tenemos que determinar si estamos en una etapa de proliferación, que hay bastante tejido de granulación. De pronto es normal porque está muy vascularizado y pueden haber rompimiento de esos vasitos. Si ya hablamos de verdoso, es porque ese exudado puede estar combinado con un proceso de infección. Y tenemos gris o azulado, que algunos productos a base de plata pueden generar este tipo de colores. Entonces, en cuanto al, podemos también tener en cuenta el olor, si está presente o ausente en el momento del manejo de las heridas. También vamos a valorar este borde, aquí como ustedes observan, este borde es importante, como les decía, ahí se da la contracción de la herida, pero podemos encontrar estos que no son definidos, vemos que por la misma exudado se encuentran macerados esos bordes de la herida. También aquí los vemos definidos, son unos bordes que están adheridos, vemos estos bordes que están sueltos o hiperqueratósicos, estos que son muy comunes de los pies diabéticos. Y tenemos estos bordes que están macerados, que son bordes que no son sanos, que debemos empezar a controlar. Y ahorita que veamos con el maestro José, vamos a ver que él nos va a hacer énfasis en este tipo de bordes o de exudados que pueden llegar a macerar. También vamos a mirar la piel alrededor de la herida, cómo está. Vemos que esta piel debe estar intacta, pero podemos encontrar con eritemas, debemos buscar cuál es la causa de por qué está la lesión alrededor de nuestra herida. Aquí vemos que puede ser por el exudado, aquí vemos que la lesión puede ser por las cintas adhesivas, o en este caso vemos que esto es un color ocre que es muy común en las úlceras venosas. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer nuestra valoración. Adicional, vamos a ver los signos de infección. Aquí podemos encontrar que este tejido se ve con eritema, vemos con edema, ardor, exudado, purulento, una cicatrización retardada. También puede haber presencia de biofil. Aquí no me voy a detener mucho porque esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, vamos a tener en cuenta que también podemos encontrar tejido de granulación decolorado, tejidos friables, embolsamientos, estas heridas que pueden tener olores fétidos, también podemos tenerlo dentro de un proceso de infección o de biofil. También vamos a evaluar el edema que tenemos y posiblemente en las extremidades cuando son úlceras venosas, también es importante determinar este tipo de edema que puede ser grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y esto depende de la depresión que cuando aplicamos la presión se pueda llevar en la piel. También vamos a tener en cuenta los pulsos, si están presentes, débiles o ausentes, dependiendo de dónde esté la lesión, si es el pulso pedial, tibial posterior, popliteo. También vamos a tener en cuenta la temperatura. Si vemos un pie frío, pues podemos determinar que puede haber una isquemia o está muy caliente, puede indicarnos un signo de infección o está normal la temperatura. Adicional, vamos a tener en cuenta, el dolor, es importante manejarlo a través de una escala de dolor. El dolor en el paciente es importante porque esto también es un signo que nos puede llevar a un retraso en el proceso de cicatrización, puede ser por edema, por inflamación o un proceso de infección. Entonces, de acuerdo a la escala que ustedes manejan, también es importante tenerla en cuenta. Y bueno, esto ha sido pues los parámetros que vamos a tener en cuenta a la valoración. Ya aquí vamos a mirar que aquí tuvimos en cuenta cuáles fueron los factores de riesgo que tuvimos con nuestro paciente. Acá vamos a ver que uno de los factores de riesgo pues es que el paciente tiene una diabetes mellitus, ¿sí? Como ustedes observan acá, es hipertenso, entonces debemos empezar a controlar estos factores. Vemos que pues el tratamiento que llevaba el paciente era un tratamiento convencional. En cuanto a la herida, pues es una fascitis necrotizante, que es su etiología, ¿dónde está localizada esta herida? Está en miembro pélvico derecho, en cara anterolateral. Su clasificación es de grosor total. Tiene una medida de una longitud de, aquí vemos, de largo, perdón, de 29, de ancho de 20 centímetros,
tiene una profundidad de 5, tiene una tunelización, ¿se acuerda lo que observábamos aquí? Esta tunelización que va hacia las 12 según las manecillas del reloj, con 5 centímetros de profundidad, y aquí vemos que tiene una cavitación, acá observamos, estas son las cavitaciones, acá, que va de aquí hasta acá, que esta cavitación es de 4 centímetros, que va de las 5 a las 7 según las manecillas del reloj, tiene un 90% de tejido de granulación, esto blanco que ustedes observan acá es tendón, que es un 5%, y tiene un 5% de tejido necrótico, que todos estos puntos negros que ustedes ven. El exudado, pues es abundante, es un exudado serohemático. Aquí no tenemos signos de infección, que esto es importante, pero debemos tener en cuenta que nuestro paciente tiene una diabetes mellitus, entonces en cualquier momento se puede llegar a descompensar y puede empezar ese proceso o ese retraso de cicatrización. Los bordes de la herida están irregulares, están no adheridos en esta parte que es de las 11, acá hablan a las 2 según las manecillas del reloj, y no tiene olor después de lavar, que esto es importante, y pues ya tenemos nuestra valoración, ya tenemos nuestros factores de riesgo, entonces ya podemos implementar nuestro plan de cuidado, que es lo que vamos a ver a continuación. Como conclusión, siempre debemos generar en nuestros pacientes planes de cuidado, hay que fomentar en el personal de salud que identifique y comprenda y aborde todos estos factores que contribuyen a que la complejidad de la herida influya en su proceso de cicatrización. También identificar las necesidades y preocupaciones del paciente, también hay que tenerlas en cuenta. Identificar y comentar los posibles obstáculos que podemos llegar a tener en el proceso de cicatrización y que es importante que el paciente tome conciencia de esta y también sus familiares. Ofrecer apoyo y, o cuidar también a través de los profesionales o organismos sanitarios que cuando sea necesario para el manejo de este tipo de pacientes. Hay que tratar al paciente como un todo, ¿no? Incluyendo a su entorno y a quien lo cuida. Y siempre las intervenciones que nosotros hagamos debe empezar a dirigirse a reducir todos los aspectos que incluyan a que se pueda generar una complejidad en esta herida. Y que debemos tener en cuenta, pues ya lo que habíamos visto, los factores del paciente, que el profesional sea el idóneo y que podamos disponer de todos los recursos. Esto es pues parte de lo que tenía para hoy en la presentación. Bueno, muchas gracias y continuamos con nuestra siguiente sesión. Las preguntas las responderemos al final. Bueno, pues muchas gracias, Cris, por compartirnos este tema tan interesante. Y antes de seguir, me gustaría recordarles que por favor me ayuden a permanecer con sus cámaras apagadas. Y como ya comentó igual Cristina, todas las preguntas, por favor, nos las pueden escribir en el chat para al finalizar nuestros temas, pues que pasemos a la sesión de preguntas. Ahora, pues quiero contarles de nuestro ponente del día de hoy, nuestro conferencista internacional, el maestro José Edward Ortiz, quien nos hablará sobre higiene de la herida, más que un concepto, conozca cómo aplicarlo. Es licenciado en enfermería por la Universidad UTCA de Colombia, especialista en epidemiología por la Universidad Juan N. Corpas de Colombia, es magíster en enfermería con profundización en terapia enterostomal, heridas e incontinencia por la Universidad Nacional de Colombia y asesor de educación clínico Combatec para Colombia y Perú. Bienvenido, José. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. En este momento voy a compartir mi pantalla. Deme un segundo. Colocamos el audio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar esta tarde de los miércoles con Batec. Y vamos a hablar entonces del concepto de higiene de la herida.
más que un concepto, conozca cómo aplicarlo. Para iniciar, entonces, quiero que ustedes vean este logo. Este es el logo que representa el término un hygiene o higiene de la herida. Y en este momento quiero que activemos la votación número 1. Quiero hacer una interacción con ustedes. Y en este momento les vamos a preguntar si conocen el término de higiene de la herida o de un hygiene. Entonces, todos pueden votar en este momento. Ya estamos haciendo la votación y la mayoría de personas está contestando que no. Más o menos entre un 76 versus un 24%. Hay personas que sí ya conocen del término. Entonces, yo creo que más o menos esa va a ser la tendencia, 74-26 o 75-25. Entonces, vamos a continuar y quedamos con una votación de 74% para un no. Y por eso la importancia, los que contestaron que sí, por supuesto que vamos a reforzar algunos términos. Y acá es muy importante porque el término de higiene de la herida. La higiene de la herida se basa en la premisa que nosotros tenemos de la higiene diaria cuando nosotros hacemos el lavado de manos, ahorita en la pandemia que lo hacemos bastante y constantemente, cuando nosotros vamos a realizar el cepillado o el lavado de nuestros dientes, estamos aplicando ese término, cuando nos lavamos o nos estamos bañando todos los días, también estamos aplicando ese término y ustedes ven que siempre hay algo que acompaña a la higiene, ya sea un implemento, ya sea una medida que me ayude a eliminar los gérmenes o que ayude a lavar mi cuerpo. Es una actividad que hacemos diaria y por eso también queremos que con este consenso de un hygiene hacer que esto sea el diario del manejo de las heridas. La higiene se percibe como una actividad requerida y no como una acción opcional. Y así deberíamos manejar las heridas. En este momento vamos a activar la votación número 2. Entonces tenemos aquí la pregunta. Nosotros conocemos el proceso de cicatrización y quiero preguntarles, las heridas que ustedes están manejando, por lo general, ¿en qué fase del proceso de cicatrización se encuentran? Entonces, ¿están en la primera fase, mostaza de inflamación, ya en la fase de proliferación o ya pudimos cerrar esas heridas? Entonces, si yo estoy manejando 10 heridas en el mes, de esas 10 heridas tengo 9 que están en la primera fase, entonces mi respuesta va a ser la 1, si todas están en la parte proliferativa o si ya las logré cerrar, esa va a ser mi respuesta. Entonces, en este momento estamos en el proceso de votación y estamos viendo una tendencia en donde las heridas, la mayoría de las heridas se están encontrando en la fase de hemostasia e inflamación. Algunas ya salieron de esta primera fase y llegaron a la fase número 2, el 38% aproximadamente. Y en la fase de maduración y de remodelación, que lograron hacer un cierre completo de la lesión, aproximadamente un 16, un 15%. Entonces aquí lo vemos, la mayoría de nuestras heridas está en la primera fase. Muy bien. Aquí voy a cerrar y vamos a continuar. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque la mayoría de las heridas, entonces estamos hablando que la mayoría de las heridas de nuestros participantes están en esta primer fase. En segundo lugar, proliferación y en otro porcentaje, 15%, lograron el cierre de la herida. ¿Qué es importante cuando nuestras heridas se nos estancan y se nos quedan en esta primer fase del proceso de cicatrización? Es importante hacer el manejo del exudado, que ya lo vamos a ver a profundidad. Es importante la eliminación del tejido desvitalizado.
Y ya cuando estamos en proliferación es importante también mirar el reequilibrio de la carga biológica, determinar si tenemos algún tipo de infección, hacer eliminación del biofilm, hacer prevención de su aparición también, y en la fase de maduración y remodelación, cuando tenemos ya la herida completamente cerrada, tenemos también que hacer prevención para que estas heridas no vuelvan a aparecer. Cristina decía que había una parte muy importante en la valoración de las heridas también, y es el exudado. Recordemos que el exudado es un compuesto donde hay agua, donde hay detritos, donde hay metaloproteinasas, y ese exceso de exudado en las heridas, si no lo controlamos adecuadamente, es uno de los principales obstáculos para la cicatrización de las heridas. ¿Por qué? Porque si yo no logro contener el exudado, miren lo que está pasando con esta lesión. Todo esto es maceración de los tejidos circundantes. Este aumento de exudado lleva a aumentar la carga microbiana. Está asociado también con uno de los signos de presencia de biofilm, y ahí ustedes pueden ver cómo se observa el biofilm. Impacta la vida del paciente porque un retraso en la cicatrización es decirle al paciente que tiene que venir más veces a mi consulta, y retarda la evolución de las heridas a nivel general e inhibe la replicación celular. En los principales obstáculos es importante cómo la infección afecta las heridas. Las afecta porque las bacterias producen enzimas que descomponen las proteínas, degradan la fibrina, las cuales son esenciales para la migración de los fibroblastos y la actividad de los macrófagos. Ese tejido necrótico ofrece un ambiente perfecto para el crecimiento de microorganismos, y las exotoxinas son liberadas por microorganismos que inhiben esa migración de queratinocitos y fibroblastos, y acá vamos a tener una prolongada respuesta inflamatoria, que es en donde se encuentra la mayoría de heridas de nuestro público. ¿Por qué? Porque tenemos una alta respuesta inflamatoria que tenemos que actuar y manejar. Este es uno de los consensos que más me gustan, es el de la One Infection in Clinical Practices del 2016, y vemos cómo cuando una herida ya tiene, entra un microorganismo a la herida, estamos en la fase de contaminación, y cuando van aumentando las unidades formadoras de colonias de los microorganismos, podemos pasar a la colonización. Ya no hablamos de colonización crítica a raíz desde el 2016, solamente hablamos de contaminación y colonización, y en estos términos vamos a estar en vigilancia. ¿Qué hacemos en vigilancia? Prevenimos infecciones. Tenemos que hacer inhibir la reformación del biofilm. No podemos permitir que en esta vigilancia nuestra herida tenga biofilm. Pero si por el contrario aumentan los microorganismos, vamos a estar en la fase en donde necesitamos intervención porque tenemos una infección local, una infección diseminada o una infección sistémica. Acá ya ustedes ven que los microorganismos van aumentando en crecimiento microbiano, virulencia y número, y cuando pasamos de colonización a infección, aquí ya tenemos el biofilm presente. ¿Qué indicaciones nos dice el consenso? Aquí podemos en la infección local utilizar ya un antimicrobiano tópico, con plata iónica al 1.2%, por ejemplo, o cuando ya tenemos infección diseminada o sistémica, también aplicamos antimicrobiano tópico, y acá es muy necesario el trabajo en equipo, en donde necesitamos sí o sí que a nuestro paciente le hagan manejo con un antibiótico sistémico. Es importante conocer al enemigo, y acá traigo otro consenso muy importante de la Unión Europea, que nos habla del manejo del biofilm. ¿Y qué es el biofilm? El biofilm comprende comunidades de microorganismos que secretan una matriz celular adhesiva, protectora, de polisacáridos y proteína. Su matriz de sustancia, como sustancia polimérica extracelular, varía en su composición y características dependiendo de los microorganismos implicados. Acá tenemos ustedes, lo ven, ese es el biofilm, y el biofilm tiene un proceso o un ciclo en donde él tiene que reproducirse. Entonces, él llega a la herida, llegan los microorganismos en estado planctónico, se adhieren a la herida,
hacen una adhesión irreversible, acá ellos empiezan a formar, empiezan a mirar quién se va a hacer con quién. Después de eso ellos ya se agrupan y empiezan a hacer la proliferación celular. Y una vez que hacen esa proliferación celular, entonces se agrupan por microcolonias específicas, que ustedes las ven acá, y empiezan a hacer crecimiento y maduración. Ya en la quinta fase, ustedes ya ven que los microorganismos están contenidos en esa sustancia polimérica extracelular, y acá ellos salen a iniciar nuevamente el ciclo, pero se van a buscar otra herida satélite, otro tracto anatómico que pudieran colonizar, por ejemplo, como el tracto urinario, y empiezan a hacer nuevamente el ciclo. Entonces acá tenemos cosas muy importantes para evitar este ciclo. Nosotros tenemos que romper este ciclo de biofilm y ya más adelante les voy a decir específicamente cómo lo vamos a lograr. El biofilm retrasa el proceso de cicatrización, mantiene a la herida en un estado inflamatorio crónico. Miren que acá está el mayor porcentaje de la votación, un número dos que tuvimos, en donde tenemos varias heridas en estado inflamatorio crónico. El biofilm es una barrera física para la cicatrización, impide la formación de tejido de granulación y de migración de células epiteliales, protege a las bacterias y a los agentes antimicrobianos del sistema inmunológico, haciendo que no se reconozcan, y está presente alrededor del 60 al 80% en heridas de difícil cicatrización, muy seguras, muy seguramente en el porcentaje de los que reportaron que están en la primera fase del manejo de heridas. ¿Qué tan rápido se forma el biofilm? El biofilm, entonces, como vimos en el ciclo, hace una adhesión a la superficie en minutos. En esa adhesión firme se vuelven microcolonias de 2 a 4 horas y forman esa sustancia polimérica extracelular de 6 a 12 horas. Ya esas colonias envueltas en biofilm maduro y extremadamente resistente de 2 a 4 días, y esa regeneración frente a la disrupción mecánica es dentro de 24 horas. Entonces, yo puedo retirar ese biofilm, pero a las 24 horas va a volver a aparecer. Por eso es importante utilizar una terapia antibiofilm. Bueno, en este momento vamos a activar nuestra votación número 3. No sé si ya se puede, ya. Entonces les tengo la siguiente pregunta. ¿Podemos ver el biofilm? Ustedes me van a decir si no. Ahí estamos como más o menos, ya estamos como igualándonos. Vamos a ver si lo podemos ver o no. Necesitamos que más voten. Estamos muy 50-50. Algunos sí lo vemos, otros no lo vemos. Ahora sí estamos viendo más el biofilm. Vamos a esperar 10 segunditos más. Más o menos la tendencia va a quedar igual. Vamos a quedar alrededor de un 60-40. Entonces, sí podemos ver el biofilm, nos dicen 60%, y 40%, que corresponde a 65 personas, nos dicen que no lo podemos ver. Ya vamos a ver. La pregunta, ¿podemos ver el biofilm? Entonces, los biofilms son estructuras microscópicas. Sin embargo, cuando se desarrollan durante un largo periodo sin sufrir ningún trastorno, se pueden convertir en lo suficientemente densos como para ser observados a simple vista. Algunos biofilms pueden ser visualmente detectados por causa de la producción de pigmentos, como por ejemplo el producido por las pseudomonas, que es el pigmento de color verde. ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros podamos identificar cómo se puede ver el biofilm. Entonces, si nosotros logramos ver el biofilm de nuestras heridas, vamos a tratar de sacar estas heridas de lo crónico. En este momento voy a dejar de compartir la pantalla porque quiero que vean, quiero que me vean.
porque acá tengo la sustancia polimérica extracelular, acá ustedes la están viendo, y cuando esta sustancia recubre estas heridas, ustedes van a poder apreciar que las heridas van a tener esta coloración y van a poder ustedes ver cómo se observa. Entonces, la coloración verde producida por la pseudomonas aeruginosa, pero también a veces presentamos el biofilm con pigmentación verde o con pigmentación de color amarilla, pero también a veces el biofilm es brillante, como un gel transparente. Acá es muy importante tener en cuenta esto. Acá lo más importante es que no solamente el 50% podamos ver el biofilm, sino que las personas que de pronto no lo tienen claro, lo podamos empezar a identificar, que se va a ver como una sustancia translúcida tan brillante como un gel. Las heridas crónicas son una batalla que vale la pena luchar. Aproximadamente el biofilm está presente en el 78% de las heridas crónicas. En un estudio que realizaron, el 75% de las heridas que no cicatrizaban, muy similares al gran porcentaje de heridas que no cicatrizan en este grupo de hoy, habían confirmado la presencia de biofilm. Es importante que descubramos nuevas estrategias para reducir el biofilm, para optimizar el ambiente de la herida y favorecer el progreso. Es por esto que en marzo del 2019 un consenso de expertos fue convocado y se consideraron esas barreras en oportunidades para impulsar un enfoque más amplio y poder hacer una transición como el término de higiene de las heridas. Entonces acá se propone un plan de descontaminación de las heridas con un mensaje que nos va a ayudar a eliminar todas estas barreras. ¿Qué estamos esperando para la intervención temprana del biofilm? Muchas veces tenemos barreras en el tratamiento actual o en la identificación, barreras en el diagnóstico del biofilm en la práctica clínica. No es tan fácil, ahorita lo estamos haciendo pues como lo vimos al ojo. La terminología de herida crónica, tenemos que empezar a quitar esa barrera de que en la herida crónica no se puede hacer nada, podemos hacer mucho y mejorar la calidad de vida de un paciente. Los errores en el diagnóstico de infección, acá es importante identificar muy bien cuándo una herida está infectada y cuándo no está infectada, y educarnos más en biofilm, leer estos consensos, porque esto nos va a ayudar a enriquecer nuestros conocimientos y vamos a manejar mejor estos pacientes. En las soluciones, entonces, es mejorar el acceso para detectar el biofilm a través de algoritmos, revisar esta terminología utilizada, desarrollar diagnósticos confiables y mejorar la formación y la educación profesional. En el término de higiene de la herida, ¿cuándo lo podemos aplicar? Lo podemos aplicar en todas las heridas, por lo general en las heridas difíciles de curar. Sabemos que a veces no tenemos tanto tiempo para curar heridas. ¿Quién puede realizar esta acción de higiene de la herida? Todos los profesionales de la salud con experiencia, entrenamiento y por supuesto que los especialistas. ¿En dónde? Las heridas, la higiene de las heridas se puede aplicar en todos los entornos. ¿Qué quiere decir todos los entornos? Desde el posoperatorio hasta los pacientes ambulatorios, las prácticas comunitarias, las prácticas posagudas, en todos los entornos donde tengamos el manejo de una herida aguda o crónica, podemos utilizar este concepto. Y este concepto se basa en cuatro simples pasos que ya los vamos a ver en detenimiento. Acá ustedes ven un ejemplo de higiene de la herida que se le aplicó a esta herida A, y acá ustedes ven la misma herida en B cuando se le realiza la aplicación del concepto higiene de la herida. ¿Y qué queremos hacer con higiene de la herida? Queremos tener un tratamiento avanzado para darle una importancia y una evaluación especializada. ¿Qué es importante? Lo que nos hablaba Cristina, valorar las heridas, hacer una evaluación integral, definir muy bien los objetivos que queremos hacer con este paciente
y hacer una elección de tratamiento adecuado que nos ayude a manejar el exudado, la infección y el biofilm. Descubriendo en este consenso de higiene de la herida, hablamos del término heridas crónicas en heridas difíciles de curar, pero si hablamos de heridas crónicas, tenemos que también hablar de biofilm o de biopelícula para poder superar esas dificultades. Entonces vamos a empezar a hablar de lo crónico a lo difícil para curar. En este nuevo consenso tenemos un enfoque con nuevos conceptos, en donde en el paso número 1 vamos a tener que realizar una muy buena limpieza de la herida. En el paso número 2 vamos a realizar desbridamientos, remodelación de bordes en el paso número 3 y la cobertura antibiofilm adecuada para el manejo de esta lesión. Con estos 4 pasos vamos a mejorar la oportunidad de la curación y cuando les vuelva a preguntar en qué fase del proceso de cicatrización están en sus heridas, ustedes me van a contestar que en la fase de maduración y de remodelación. En el paso número 1, ¿qué es importante? La limpieza de la herida y de la piel perilesional. Miren esta herida que tenemos, acabamos de retirar los apósitos y acá ustedes ven que tenemos que limpiar. Limpiar el lecho de la herida, hay que limpiar muy bien la piel perilesional también. ¿Qué tenemos a la mano para lavar estas heridas? ¿Qué es lo que más usamos? Gasa. Podemos utilizar la solución salina, que es lo que más tenemos disponible. Si tienen un protocolo específico con alguna solución, también la pueden utilizar. Y acá es importante lavar muy bien el lecho de la herida y la piel perilesional. Ese es el paso número 1. Aquí ustedes ven, ya hicimos el paso 1 y vamos a entrar al paso número 2. En el paso número 2 es muy importante realizar la acción del desbridamiento hasta donde el paciente tolere. Estos pacientes presentan y sienten mucho dolor. Para el manejo del dolor, el paciente debe tener formulado un analgésico. Entonces, vamos a decirle al paciente, antes de que llegue a mi consulta, una horita antes o 40 minutos, que se tome su analgésico. Con eso vamos a mitigar un poco el dolor. Acá es importante dejar ese lecho de la herida, para optimizar que nosotros utilicemos la tecnología que escogemos. Aquí podemos utilizar desbridamiento autolítico también, pero podemos hacer desbridamiento con los objetos que tengamos. A veces utilizamos la gasa o utilizamos de pronto aplicadores para poder retirar. Por ejemplo, acá se observa esta isla de biofilm. Entonces, lo ideal es tratar de ir retirando e ir limpiando lo que más podamos de esta herida. Ya en el paso número 3 es importante hacer la remodelación. Hay que remover todos esos bordes necróticos, hay que limpiarlos muy bien. Nuevamente, ¿qué recursos tenemos? Tenemos gasa en nuestra consulta, no sé en México o en otros países de Latinoamérica, si aparte de gasa tenemos de pronto algún otro material, como alguna cureta que nos ayude a remover esos excesos y limpiar muy bien los bordes. ¿Por qué? Porque el biofilm en los bordes promueve el envejecimiento celular. Entonces, si yo remodelo muy bien estos bordes, voy a tener óptimos resultados. Ya en el paso número 4, es importante elegir una cobertura o un apósito antibiofilm y que también me ayude a manejar el exudado, que me ayude a mantener esa piel perilesional limpia, seca, cuando esté indicado. Y acá en el consenso nos hablan de que el biofilm puede volver a formarse y necesitamos utilizar una terapia antibiofilm con plata iónica, como lo están viendo acá con el Aquacel AG más Extra. ¿Qué características debe tener esa cobertura para combatir el biofilm e inhibir la reformación? Debemos tener un apósito que interrumpa, rompa y destruya e inhiba la reformación del biofilm, que tenga una acción antimicrobiana segura y eficaz, que nos ayude al manejo del exudado, que bloquee y atrape bacterias y nos haga limpieza de detritos y proporcionar un ambiente húmedo para la cicatrización, promoviendo ese desbridamiento autolítico también.
y la tecnología que tenemos en este momento que interrumpe, rompe y destruye el biofilm es la tecnología Mordant Silver, que es la tecnología de Aquacela Gemas Extra. Tenemos la absorción del exudado y el balance ideal del exudado con la tecnología Hydrofiber de Aquacel, la tecnología Mordant Silver, que tiene plata iónica, tiene dos componentes, que es el EDTA y el cloruro de benceltonio, que actúan en sinergia y se convierten en este apósito, en el apósito Aquacel Gemas Extra, que es el apósito antibiofilm, que nos va a ayudar con estas heridas que tenemos crónicas. Esta tecnología Mordant Silver interrumpe, rompe y destruye el biofilm a través de los componentes. Tenemos el B, que es un surfactante. El cloruro de benceltonio nos ayuda a disminuir esa tensión superficial que tenemos cuando tenemos el biofilm. Entonces, ¿qué va a hacer el cloruro de benceltonio? Me va a ayudar acá a ir aflojando esa sustancia polimérica extracelular. Cuando ya entra el EDTA, que es el otro componente, entonces el cloruro de benceltonio ablanda, es un surfactante y me ayuda a ablandar. El EDTA es un agente metalquelante, me va a ayudar a terminar de romper esa sustancia polimérica extracelular y este EDTA significa químicamente sal disódica del ácido etilene diamine tetracético, que nos va a ayudar a romper esa sustancia polimérica extracelular. Una vez yo puedo romper esa sustancia polimérica extracelular, puedo permitir que la plata iónica, el 1.2%, ingrese dentro del apósito a destruir los microorganismos. Vamos a ver este video en donde vamos a entender cómo funciona la tecnología de Mordant Silver o de Aquacel Gemas Extra. Ahí pudieron ver cómo funcionan los tres componentes en sinergia para interrumpir, romper, destruir el biofilm. Y también este apósito tiene la característica de inhibir la reformación del biofilm. No, pero es que yo solo voy a utilizar la tecnología en heridas crónicas. En agudas también, porque ya vieron que el biofilm se reforma rápidamente. En la atención sanitaria rentable es importante el tratamiento eficiente de heridas. Y acá la invitación es a que ustedes sean líderes. Sabemos que tenemos, Alan Williams nos dice, en un sistema, tenemos un sistema con recursos limitados. Eso es en toda Latinoamérica. Los profesionales sanitarios tienen la obligación de determinar que solo están haciendo bien sin que es la mejor de las opciones con los mismos recursos. Si nosotros hacemos estudios de costo-beneficio, vamos a ver que la tecnología termina siendo más barata para el paciente que si dejamos que el paciente vaya a algún tipo de complicación. Nosotros como líderes en el manejo de heridas debemos garantizar una provisión continua de los servicios adecuados para el tratamiento de heridas, incluida la incorporación de mejoras permanentes y nuevas tecnologías. Tenemos la necesidad de demostrar que una intervención sanitaria es rentable por los beneficios que aporta el paciente, pero lo tenemos que demostrar. Es importante tener una tecnología que interrumpa, rompa y destruya y inhiba la reformación del biofilm, que se adapte a la superficie de la herida, que libere plata iónica en forma controlada, que atrapa y que retiene los desechos de la herida, que mantenga el equilibrio de la humedad y de la absorción vertical. En este momento vamos a activar nuestra votación número 4, por favor.
La votación número 4 ya la están cargando. Entonces yo quiero preguntarles cómo se debe manejar el biofilm de una herida. Interrumpiendo, rompiendo y destruyendo, inhibiendo la reformación del biofilm o usando curación básica de heridas cada 24 horas. Entonces yo acá quiero invitarlos a que ustedes demuestren el costo-beneficio, que ustedes sean líderes, que ustedes generen los cambios al interior de las clínicas de heridas. Acá en Colombia es duro, no es fácil, pero enfermería logra posicionar protocolos y a través de esto es que podemos tener acceso a las tecnologías y esas tecnologías mejoran la calidad de vida circunstancialmente. Entonces, vamos a finalizar la votación y acá tenemos que el 86% va a utilizar una tecnología antibiofilm para el manejo de sus heridas. El 14% los vamos a invitar a que esta curación, que es básica, la mejoremos a la curación con tecnología y que apliquemos a estos pasos de higiene de la herida. Vamos a finalizar con la presentación de este caso clínico. Es una paciente femenina de 63 años con un antecedente de diabetes mellitus, insulino dependiente, en manejo con insulina, metformina, hipertensión arterial y dislipidemia, quien presenta una úlcera de miembro inferior derecho, en manejo con flexidres. En estos pacientes es muy importante también verificar si requieren elastocontención o alta compresión. En la evaluación inicial, entonces, encontramos que es una úlcera en pierna derecha, que está ubicada en cara interna de pierna derecha, que tiene un largo de 10, un ancho de 13 centímetros, una profundidad aproximada de 0.1, una duración de la herida mayor a 6 meses, un estado de la herida estancado. Acá se puede ver que está en la primera fase del proceso de cicatrización. Podemos ver que tiene edema, que tenemos una sospecha de biofilm. Encontramos una granulación del 20%, una sospecha de biofilm aproximado al ojo del 80%, un nivel del exudado moderado, la piel circundante, como la observamos, seca, eczematosa, y la paciente refería a un nivel de la escala del dolor de 3 sobre 10. En la metodología, hicimos los 4 pasos de higiene de la herida y colocamos nuestro apósito antibiofilm, Aquacela Gemas Extra, y también se colocó la elastocontención con flexidres. Acá ustedes ven la curación al día número 1, como la vieron, y acá llega nuestro paciente. Y acá es donde tenemos que iniciar nuestros pasos de higiene de la herida. El primer paso, desbridamiento. Vamos a tratar de remover el biofilm. Ustedes ven que acá se está empezando a alojar biofilm y tenemos que tratar de limpiar lo que más se pueda, pero también teniendo en cuenta el dolor que siente el paciente. Los bordes, vamos a tratar de eliminar el biofilm también de los bordes y nuevamente hacemos cobertura con un apósito antibiofilm. Acá ya ustedes van viendo la evolución, cómo el biofilm se sigue proliferando, pero cómo yo voy haciendo los 4 pasos y voy reduciendo el tamaño de la herida y cómo voy mejorando. Una vez que yo ya aplico los 4 pasos, ustedes ven una herida que luce más limpia, con el tejido más de granulación, pero continuamos con el biofilm que lo estamos removiendo y nos está funcionando el apósito. Acá ustedes ya ven que colocamos la cobertura antibiofilm y acá fue necesario utilizar una cobertura, un apósito secundario. Como es una herida que se convierte en exudativa, yo necesito hacer gestión del exudado y por eso utilizamos un apósito de espuma con tecnología Hydrofiber que se llama Aquacel Foam. Acá ustedes pueden ver la evolución del caso clínico al día 1, al día 26 y en un control con el paciente con la herida completamente epitelizada. Entonces recordemos que estos 4 pasos siempre deben repetirse regularmente y con frecuencia para 1. Limpiar el lecho de la herida,
para desbridar el lecho de la herida, para hacer la remodelación de los bordes y tener una herida más limpia, pero también tenemos que utilizar una cobertura antibiofilm y también podemos utilizar una cobertura secundaria para finalmente tener unos resultados adecuados. Eso era lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias. Este es mi correo. Cualquier duda o pregunta me pueden escribir. Y acá ustedes van a encontrar el número de mi celular que pueden agregarme con más 571-321-491-0387. Ahí a través del WhatsApp yo les puedo colaborar con la asesoría que ustedes requieren. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, creo que va a ser al final. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José, por compartirnos tu experiencia y tus conocimientos referente al tema. Y como bien lo mencionas, la sesión de preguntas queda en la parte final. Entonces, todas las personas que tengan sus dudas, por favor, escríbanos por el chat para en un ratito pasar a esta sesión. Y bueno, vamos a presentar a nuestro último conferencista. Y bueno, la licenciada María Esmeralda Esparza Olivares nos hablará sobre la experiencia clínica del uso de la tecnología Hydrofiber en heridas de difícil cicatrización. Ella es licenciada en enfermería por la Universidad de Guadalajara, diplomado en tanatología humanización para sanar, enfermera de la clínica de heridas y estomas para el Hospital Civil Antiguo Fray Antonio Alcalde en Guadalajara, México, docente de la Cruz Roja con la materia de heridas y estomas, ponente en el Congreso AMSICHAC, ponente en el Congreso Latinoamericano de Enfermería. Bienvenida, licenciada María Esmeralda Esparza Olivares, que nos va a presentar un caso clínico de éxito. Hola. Hola. Perdón, ¿ya me escuchan? Sí. Buenas noches. Ya estoy compartiendo. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola, María. Sí, sí te escuchamos. Ok, perdón. Buenas noches. Pues gracias por invitarme. Me presento, soy la licenciada Esmeralda Esparza. En experiencias de éxito con la tecnología Aquacel Agemas Extra, les voy a presentar el caso de Isencia Muñón en extremidad inferior derecha. Les voy a presentar a la paciente. Es una paciente femenina de 63 años, a la cual le hacen una amputación transmetatarsiana en extremidad inferior derecha en 2017. Ella es diabética, tiene una diabetes descompensada. Como podemos ver, el problema tiene 2 años y no ha podido tener una solución. Como antecedentes, la paciente está consciente, orientada, de hecho ingresa en muletas. Como ya se mencionaba, es insulina dependiente, diabética desde hace 20 años, hipertensa hace 10, con un IMC de 34, niega toxicomanías, ingresa a la clínica de heridas con una interconsulta de infectología hacia la clínica.
La paciente se valora el 26 de junio del 2020. Hago referencia que ingresa con una interconsulta de infectología porque la clínica de heridas y estomas está manejada por enfermería. En la clínica de heridas del Hospital Civil se maneja la enfermería de práctica avanzada. Es decir, que bajo evidencia, la enfermera maneja integralmente al paciente. La lesión en muñón, posamputación transmetatarsiana, se disenta a los 2 meses, después de un cierre de primera intención, se disenta a los 2 meses con cierres parciales. Nunca alcanzó el cierre total de la herida. Actualmente, el 26 de junio, cuando ingresa a la clínica, tiene un tejido comprometido, tejido celular subcutáneo. Las medidas son 8 por 5 por 2, con tunelización a las 6 de 2.5. Como ya nos decía la licenciada Janet, es importante la valoración de las heridas integralmente, con todas sus medidas, tunelizaciones o cavaciones. La herida presenta un desfacelo de 20% y un tejido de granulación del 80%. El exudado es seroso, amarillo, moderado, sin olor. La piel perilesional es descamativa, con un halo calloso. Esta es la herida. Como pueden ver, se presenta este halo calloso, esta tunelización a las 6 y presenta una lesión satélite hacia las 3 de la tarde con comunicación hacia la lesión principal. Es importante hacer una valoración integral para poder hacer nuestra preparación del hecho de la herida. Como ya lo han manejado en los temas anteriores, tenemos que tener algún método de valoración integral y de preferencia que sea estandarizado. Quien maneja ya o quien está presente en las clínicas de heridas saben que ya hay una estandarización para valorar estas heridas. Estas hojas de registro donde podemos valorar integralmente al paciente, donde se valoran todos sus antecedentes, sus toxicomanías, algún dato objetivo, se ven sus signos vitales, posteriormente se valora la o las heridas que puede presentar el paciente. Y ya que se valoró al paciente, vamos a valorar la herida íntegramente. ¿Cuánto tiempo de evolución tiene la herida? ¿Qué tipo de herida fue? Y dependiendo obviamente del tipo de la herida, pues es nuestra escala de valoración. Esta hoja de registro, valoración y manejo, es la que se utiliza ya estandarizadamente en las clínicas de heridas, sobre todo en el Hospital Civil Antiguo, y es este tipo de estandarización, esta evaluación integral de las heridas, nos da a su vez un tratamiento basado en evidencia. Al tener una buena valoración de las heridas, podemos pues hacer un buen tratamiento. Y como pueden ver, aquí es por fechas para ir viendo cómo va el cierre de la herida. Bien, retomando, ya vimos nuestro plan, nuestro método para poder valorar la herida. Podemos ver que aquí en 4 sesiones, la herida inicial del 26 de junio, que manejaba 8 por 5 con 2 de profundidad con nuestra lesión satélite, para el 9 de julio ya había disminuido 40%. La tunelización de 2.5 ya está en 1. La lesión satélite, que tenía una profundidad de 2 conectando a la lesión principal, ya no tiene profundidad, es decir, que ya no hay una conexión entre estas dos heridas. Continuamos con esfacelo y granulación, y para el 3 de agosto nuestra herida ya no tenía tunelización, la profundidad era de 0.5, es decir, ya había una profundidad muy poca. El tejido ya estaba en granulación y el exudado empezaba a ser un poco escaso. Ya decíamos que la valoración tiene que ser integral. Se complementa con una interconsulta endocrino porque recordemos que nuestra paciente pues traía una glicosilada de 8 puntos. Nuestro monofilamento para también ver el riesgo en su otra pierna, hablando de esta valoración integral.
Aquí vemos, aquí es una foto de la aplicación del apósito. Esta foto es intermedia, como pueden ver, ya no está la lesión satélite y la profundidad ya es mucho menos y ya no hay tunelización. La descripción de la evolución, ya decíamos que se debe hacer con algún método o una hoja de registro, como la que está ya estandarizada dentro del Hospital Civil o las clínicas de heridas. ¿Cómo va disminuyendo esta lesión que se manejó con Acuacel AG más extra? Porque aunque tenía un halo calloso, manejaba un exudado moderado abundante. Que aunque era seroso y sin olor, teníamos que hacer un control de humedad y al tener 2 años de evolución, estamos en una etapa inflamatoria constante. Como dato objetivo, la paciente no tenía una órtesis ni plantilla. Entonces ella se lesionaba constantemente con en su caminado, aunque usaba muletas, ella constantemente se estaba lastimando la lesión, lo que la herida la mantenía en una inflamación constante. Esta inflamación constante pues nos da por fin este biofilm, que el Acuacel AG más extra nos controló la humedad, nos controló el exudado y nos bajó la inflamación. Y como podemos ver, para el 17 de agosto, cuando se cerró el caso, ya estaba totalmente en epitelio, ya no había lesión satélite, ya no había profundidad. Los resultados de este caso clínico, pues bueno, es un cierre de herida en 2 meses con 4 curaciones. Es decir, que esta paciente, aparte del apósito Acuacel, se manejaron también medidas higiénico-sanitarias como acciones independientes de enfermería, se dieron todas las indicaciones, se retroalimentó la información de los cuidados generales y sanitarios para los cuidados en domicilio, se obsequiaron trípticos, se le dio toda la información necesaria, aparte del equipo multidisciplinario, ya decíamos que le estaba viendo infectología, endocrino, y posterior a que la lesión cerró, rehabilitación para continuar con su órtesis o plantilla. Como conclusión de este caso clínico, la cura húmeda ampliada con apósitos de alta tecnología, como es la hidrofibra Acuacel AG más extra, la cual combina la tecnología de hidrofiber que absorbe y retiene el exceso de exudado para favorecer un ambiente de cura ideal, más la tecnología AG más extra que altera los biofilm destruyendo las bacterias que causan la infección, proporciona un microambiente de la herida ideal. Esto disminuye los costos sanitarios. Ya decíamos que esta paciente tenía 2 años con un costo bastante alto en curaciones y en 2 meses o 4 sesiones hubo un cierre de la herida. Esto disminuyó los costos, hubo menor manipulación de la herida, lo cual acorta el tiempo de paciente-enfermera, redujo el dolor al haber menos manipulación. El Acuacel AG más extra pues es de fácil colocación, lo cual disminuye las consultas al hospital, logrando hacer cambios de apósito en casa, disminuyendo los costos del paciente, sobreestrés y viáticos. En esta herida crónica con evolución de 2 años, en donde se observó que la tecnología innovadora de hidrofibra Acuacel AG más extra, la cual gestionó la carga microbiana y aseguró un ambiente de cura húmeda para la cicatrización de la herida. Ya decíamos que el equipo multidisciplinario, porque también fue muy importante la valoración integral para poder dar esta información necesaria higiénico-sanitaria, para poderle dar las interconsultas necesarias para nutrición, endocrino, rehabilitación para su órtesis. Y pues no me queda más que agradecerles. La verdad, el caso clínico con Acuacel AG más extra fue bastante fácil y pues quedó a sus órdenes.
Muchas gracias, licenciada María Esmeralda, por compartirnos su experiencia, este caso de éxito referente a este apósito de acuacelaje más extra. Muchas felicidades también por esta calidad que brinda hacia sus pacientes. Y bueno, vamos a comenzar la sesión de preguntas. Uh-huh. Estoy aquí justo leyendo. Vamos a empezar ahorita, para ya que terminó Esmeralda, específicamente hay una del caso clínico que de pronto sería como bueno que la respondiera. Y Esmeralda le pregunta, Edith Lorenzo tiene una duda y dice que si se realizó 4 curaciones, ¿cada cuánto realizaba el cambio de apósito? Bueno, si se fijan sobre las conclusiones, hablábamos sobre el costo y que se acorta el tiempo de profesional, paciente, enfermera. El acuacelaje más extra se cambiaba cada 7 días. Sin embargo, se le dio educación a familiar para poder hacer este cambio de apósito. Y el acuacelaje más extra es tan de fácil colocación, de fácil manipulación, que no, con la educación no es necesario que esté ni hospitalizado, ni yendo a consulta 2 o 3 veces por semana. Hay que recordar que la cura húmeda, los apósitos de tecnología avanzada, nos dan esta facilidad, lo cual pues nos dan la disminución de costo, la disminución de dolor por la fácil colocación. Fueron 4 visitas a la consulta, sin embargo, en cada consulta se hacía una nueva valoración de esta herida, si recordamos, si se alcanza a ver la hoja. En cada sesión se hace una nueva valoración integral y si estamos en lo correcto, continuamos con el apósito o en su momento se puede cambiar. Entonces, las 4 sesiones sí fueron con acuacelaje más extra, sin embargo, se cambió por semana. Muy bien, muchas gracias. Listo, Cari. Tenemos justamente varios comentarios aquí para la licenciada y nos preguntan respecto a la hoja que usted presentó, ¿dónde la pueden encontrar? Tengo aquí más de 4 personas que nos realizan este comentario. Y justo estoy aquí leyendo. No sé si habrá como oportunidad de comentarles algo respecto a esto, licenciada. Claro que sí. Mire, la hoja la realizó la licenciada Morales Nila, que es la líder de la Clínica de Heridas del Hospital Civil Antiguo. Esta hoja ya está estandarizada en Jalisco, en toda Salubridad ya se está manejando esta hoja, porque hay que recordar que la estandarización nos da calidad. Entonces, esta hoja se puede encontrar ya sea con la licenciada Morales Nila en el Hospital Civil Antiguo. Pues no sé, Janet, no sé si pudiéramos a lo mejor platicarlo ya más adelante. Sí. Y hacer algo con sí, este. Sí, podríamos mirar lo de la hoja. Igualmente les quiero decir que les vamos a mandar a su correo una hoja que nosotros tenemos de documentación, que son con los pasos que yo di, que es como una sugerencia y que ustedes de acuerdo a eso la pueden ir adaptando también, que es más o menos los pasos que tienen la hoja que comenta María Esmeralda. Entonces también les podemos compartir y ya cuando podamos hablar ya de esto y que tengamos como una autorización, pues lo podemos ya enviárselo a sus correos. Sabemos que tenemos sus correos, sus contactos, entonces por lo pronto les mandamos la que tenemos nosotros de Combatec, que son los pasos que seguimos nosotros en la valoración, que es lo mismo que se tiene en esta hoja. Listo, muchas gracias. Y ya como última pregunta, licenciada, nos la hacen por Facebook, Ivette Hernández, y nos pregunta, licenciada Esmeralda, ¿qué protocolo tiene para justificar la compra del producto? Mira, aquí la líder de la clínica de heridas es la licenciada Morales, y ella hace una gestión a dirección. Creo que aquí sí me voy a quedar un poco corta porque la gestión no la hago yo directamente.
pero igual si nos comparten el correo y junto con la licenciada Janet, podemos pues llegar toda la información sobre la gestión que hace la líder de la clínica, porque pues eso ya depende mucho de cada clínica, porque en salubridad pues la hace Jorge Gudiño, en el civil antiguo la hace Silvia Morales, y pues cada procedimiento es totalmente distinto dependiendo de la institución. Bueno, sí, con gusto lo revisamos, y como dice la licenciada María Esmeralda, cada institución tiene sus procesos, sus protocolos, y es importante empezar a instaurarlos para que se pueda llevar a la compra de cada uno de los productos de acuerdo a las necesidades que tengan, ¿no? Entonces, pero sí, también lo podemos ir hablando para que sepan cuál es el proceso. Listo, pues muchas gracias, licenciada María Esmeralda. Estas fueron las preguntas que nos hicieron los participantes para usted. Muchas gracias por sus aportaciones. Les agradezco mucho por la oportunidad y pues igual nos ponemos a sus órdenes, la clínica del Hospital Civil, para cualquier duda. Al final está igual mi correo para poder, si surge algo más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, seguimos en la sesión de preguntas. Ahora vamos con las preguntas para José, nuestro maestro José. Tenemos aquí la primera pregunta que nos la hace Claudia Ávila aquí por el chat de Zoom, y nos pregunta: buenas tardes, ¿en su experiencia recomienda el procedimiento de raspado con hoja de bisturí para retirar el biofilm? Bueno, aquí hay algo que tener en cuenta, y es que esta técnica se utiliza pues con personal que tenga mucha experiencia. A nivel personal podríamos generar mayor sangrado, entonces hay que ser muy cautelosos cuando utilizamos esto. Yo no te puedo decir si lo hagas o no lo hagas, porque yo sé que muchos de nosotros en algún momento lo hemos hecho. Hay que ser muy cautelosos cuando lo hacemos. Lo ideal es no generar un sangrado o que se me vaya la hoja de bisturí y termine en un evento adverso. Entonces, iniciando, ir a lo fijo, que es utilizar la gasa. Con la gasa lo podemos hacer, podemos avivar esos bordes. Y si ya tienen mucha experiencia y lo han hecho y ya saben hacer ese tipo de raspados con las hojas de bisturí, y según el protocolo institucional que tengan, lo podrían realizar. Para Latinoamérica tenemos diferentes tipos de legislaciones. Por ejemplo, acá en Colombia no es permitido que los enfermeros realicemos este tipo de desbridamiento cortante. Sé que en algunas otras partes de Latinoamérica de pronto sí se puede, pero acá también es importante involucrar la legislación para determinar en nuestro protocolo si lo podemos realizar o no. Muchas gracias, maestro, por su interesante respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta, donde Romina nos dice lo siguiente: ¿existen estudios que muestren la ventaja de utilizar solución de poliexanida biguanida versus clorexidina? Bueno, aquí hay que tener en cuenta muy bien el protocolo institucional. La clorexidina es importante utilizarla en la concentración ideal. Los estudios, ya tenemos estudios en donde nos hablan de concentraciones de 0.5 al 1%, pero acá que es importante, la clorexidina cuando se diseñó para lavado de manos, porque es una concentración más alta, 2%, 4%, y en las recomendaciones de los insertos del producto o de la clorexidina, hablan siempre de que hay que retirarla muy bien. Si utilizan la clorexidina, hay que retirarla muy bien. Si utilizan la poliexabiguanida, deben seguir las recomendaciones que les diga el inserto del producto. Sé que en algunas instituciones no contamos con recursos y utilizamos la solución salina. También está bien, porque la evidencia habla de utilizar la solución salina. Y si de pronto me preguntan que si podemos utilizar las yodopovidonas o los yodados,
Lo hacemos a veces cuando las heridas están infectadas, pero hay que retirarlos muy bien. Acá lo ideal es retirar muy bien estos otros químicos que vamos a colocar en los lechos de las heridas. Inclusive acá en Colombia tradicionalmente se utilizaba el ácido acético o el vinagre para mejorar o disminuir el olor en la herida o mejorar la concentración o disminuir los niveles de microorganismos. Pero vuelvo y repito, hay que retirarlos muy bien. Referente a esto, la invitación también es a que nosotros empecemos a realizar investigaciones y que hagamos todos estos procesos basados en la evidencia. Entonces, podemos utilizar lo que tengamos a la mano, pero recuerden que una vez que lavemos bien la herida, es importante que utilicemos una tecnología antibiofilm que interrumpa, rompa y destruya e inhiba la reformación del biofilm. Muchas gracias, maestro José. Pasamos a la siguiente pregunta que nos hace también aquí Verónica por el chat y nos dice lo siguiente. Buena tarde. Hablando de neonatos, ¿a partir de qué edad o peso es factible la apósitos con plata, la utilización? Bueno, esa es una interesante pregunta porque si hablamos de evidencia científica, nosotros no hacemos casi estudios ni en neonatos ni en pediatría. Acá nos remontamos a los conceptos de la herida, en donde si por ejemplo tenemos un bebé con una espina bífida o tenemos algún otro tipo de lesión, por lo general son lesiones posoperatorias de anormalidades congénitas, acá tenemos que utilizar las tecnologías. Estudios específicos que me digan que no puedo utilizarlos no hay, pero porque nos falta documentarlo un poco, pero si utilizamos estas tecnologías, yo he tenido experiencia manejando, por ejemplo, correcciones de espinas bífidas con el Acuacel AG más extra, nos ha ido muy bien. Recuerden que la plata iónica, el 1.2%, está dentro del apósito, nunca va a estar en contacto directo con el lecho de la herida, y es así como ahí se disminuyen estas probabilidades de tener eventos adversos. Entonces, se puede manejar, sí se pueden manejar todos los apósitos de heridas en este tipo de pacientes, basándonos en el concepto de que tenemos que ofrecerle tecnología a estas heridas también. Eso es algo también importante y tenemos muchas enfermeras que tienen mucha experiencia en el manejo en esta población específica que es pediatría. Listo. Muchas gracias, maestro José. Tenemos aquí también otras dos preguntas en la parte de Facebook Live. La primera nos la hace Dulce León y pregunta que cuál es el tiempo de vida del apósito en una herida con poco exudado. Bueno, acá es importante cuando hacemos las curaciones, siempre tenemos que mirar el indicador de exudado es qué tanto se saturó mi apósito. Como voy a remover biofilm, lo ideal es que la primera curación yo destape mi paciente al día número 3, porque yo ahí voy a poder diferenciar y ver la gestión del exudado. También es importante ver la saturación del apósito. No es solamente que yo esté en el servicio de medicina interna, hago mi curación y pues el inserto del producto me dice que máximo hasta 7 días. Entonces yo vuelvo a los 7 días. ¿Por qué? Porque es importante que yo haga unas rondas donde yo verifique al día 3 cómo está saturado el apósito, si no está saturado. Si es una herida que ya no es tan exudativa, yo puedo ir espaciando. Inicialmente 3 días, después al cuarto día voy mirando la gestión del exudado. Cuando yo ya paso el proceso de granulación y ya voy llegando a cierre, ya puedo espaciar el apósito casi hasta el día número 7. Pero acá lo interesante es que uno, la experiencia me va a decir, dependiendo del tipo de herida crónica, sea lesión por presión, sea pie diabético o sea úlcera de extremidades inferiores, más o menos la gestión del exudado, cada cuánto yo la voy a realizar. Y lo otro es mirar la saturación de los apósitos. Esto me va a ayudar mucho en determinar la gestión del exudado. Específicamente con heridas que no son tan exudativas,
lo puedo llevar hasta el día, perfectamente hasta el día número 7. Muy bien, muchas gracias, José, por la respuesta. Aquí tenemos otra y dice que si se puede utilizar antibiótico en la herida y con el uso del apósito de acuacelaje más extra. Esta es una muy buena pregunta. Como vimos en el consenso de la One Infection in Clinical Practices, nos hablan de un antimicrobiano tópico específicamente, pero un antimicrobiano tópico diseñado para el manejo de heridas. Muchas veces hemos tenido en los mitos y las realidades del manejo de heridas, utilizamos diferentes tipos de mecanismos para tratar de mejorar esos lechos de las heridas. Aplicar antibiótico de forma tópica puede generar resistencia bacteriana. Acá lo más aconsejable es, por ejemplo, utilizar un antimicrobiano como la plata iónica al 1.2%, porque es un antimicrobiano completamente seguro. ¿En qué orden de ideas? Los investigadores de Combatec hicieron un estudio en donde, ¿por qué al 1.2% la plata y no más o no menos? Por ejemplo, si cuando ellos utilizaron plata por debajo del 1.2, era plata que no era efectiva en la concentración para el manejo de heridas. Y por arriba de 1.2 era una plata que se precipitaba y no era completamente efectiva. En este orden de ideas, yo te aconsejaría que no utilices esos antibióticos indiscriminadamente y que utilices la plata iónica al 1.2%, sabiendo que es efectiva y segura en estos pacientes. Listo. Muchas gracias, maestro José. Tenemos también otra preguntita aquí por Facebook Live y nos pregunta Tony si el apósito de acuacelaje más extra se utiliza hasta el cierre de la herida o se utiliza algún otro tipo de apósito. Bueno, yo he tenido la experiencia de utilizarlo hasta el cierre de la herida, pero recordemos que tenemos otras tecnologías. Yo puedo cerrar un lecho de una herida, pero yo también tengo que colocar apósitos de protección. Cuando la herida ya no está nada exudativa, con exudado nulo o escaso, yo puedo utilizar un producto que se llama Foam Light, que es una espuma delgada con silicona perforada que me puede ayudar a proteger muy bien estas heridas. Sobre todo en las úlceras de extremidades inferiores encontramos que estas son heridas que se vuelven reinciden nuevamente en una lesión. Yo tengo que protegerla y una vez que yo proteja y ya esté seguro de que mi paciente recibió la educación y de que está, por ejemplo, utilizando la compresión y de que está haciendo la hidratación, yo ahí ya puedo soltar al paciente. El paciente se va con unas recomendaciones. Si es una lesión por presión, igual. Yo llevo el apósito, el acuacelaje más extra hasta un punto, pero ya llega un punto en donde nos pasamos a otra tecnología para el cierre completo de la lesión. Listo. Muchas gracias, maestro José, por su respuesta. Tenemos aquí ya las últimas preguntas de Zoom. Y nos pregunta Tomás, ¿qué se puede utilizar para la piel perilesional? Para la piel perilesional se puede utilizar SensiCare, barrera protectora de piel. Yo he tenido la experiencia de utilizarlo. Una vez que hablábamos en higiene de la herida del paso número 3, que era remover el biofilm de estos bordes, es importante proteger los bordes de la herida. Da un muy buen resultado. Es un producto que va a aislar completamente, pero recuerden que nuestra tecnología de Aquacel también nos ayuda a proteger estos bordes. ¿Cómo puedo proteger los bordes? Recortando el apósito de 1 a 2 centímetros afuera del borde de la herida. Si la herida es, hagan de cuenta, el mapa de Colombia y yo recorto el apósito igual al mapa de Colombia, los bordes van a quedar expuestos y voy a tener un poco de maceración de bordes. Entonces, los puedo proteger con barrera protectora de piel SensiCare o también puedo utilizar el Aquacel de por sí, pero colocándolo 2 centímetros afuera del borde de la herida. Muchas gracias, maestro José.
Tenemos aquí también otra pregunta interesante y nos preguntan aquí por Zoom, ¿qué tan importante es tomar cultivo de las heridas crónicas? Esta es una pregunta muy interesante. Acá en Colombia, por ejemplo, tenemos un manual de toma de muestras microbiológicas y lo que también nos dice el CDC es que debemos realizar biopsias del tejido y esas biopsias las mandamos a cultivo. Así vamos a tener una técnica cuantitativa exacta que me dé las unidades formadoras de colonia. Nosotros habitualmente y por historia terminamos tomando un cultivo de la secreción. En esos cultivos de la secreción tienen un gold estándar muy bajo porque ahí también puede, casi siempre reportan varios microorganismos y se reporta contaminación y no se reportan adecuadamente las unidades formadoras de colonia. Cuando tenemos un paciente con una infección profunda, por ejemplo, un paciente que tenga una osteomielitis, ahí es importante tomar una biopsia del tejido, mandarla a cultivo y ahí vamos a tener un método cuantitativamente significativo para determinar con el antibiograma qué tratamiento sistémico requiere este paciente. Listo, muchas gracias, maestro José. Y ya por último, sí, ya la última pregunta, nos la hace Verónica aquí también por Zoom y nos pregunta qué producto recomienda para el cuidado de la piel en paciente neonato por extravasación de líquido. Las extravasaciones de líquido son un evento adverso que se presentan frecuentemente en las unidades neonatales. Acá es importante determinar de qué tipo fue. La mayoría son químicas y aquí volvemos a los pasos que nos decía la maestra Cristina, que es valorar el lecho de la herida. Dependiendo de esas necesidades, vamos a determinar cómo vamos a realizar el manejo, si se necesita un desbridamiento autolítico o si ya es una herida que no es tan profunda, mirar si utilizamos la tecnología de Aquacela Gemas Extra o si es algo más superficial, podríamos utilizar otro producto. Entonces aquí es muy importante realizar la valoración y determinar qué tanto está comprometido y cómo podríamos mejorarlo. Muchas gracias, maestro José, por las respuestas, por compartirnos su experiencia y pues este tema de mucha importancia, ¿no? Y también lo vimos por la parte de las dudas que se generaron. Y bueno, Giovanni nos hace una pregunta aquí para Cristina y nos dice lo siguiente, ¿puedo utilizar algo para una pierna, para que una pierna, perdón, no tenga mal olor aparte de vinagre o qué puedo utilizar? Es un problema circulatorio. El paciente no aceptó la amputación. Bueno, cuando vemos que ya tiene el paciente un problema isquémico y como en este caso, por lo que veo o por la pregunta, la recomendación no es utilizar apósitos ni generar humedad en el paciente. O sea, lo que hay que mantener es seca la herida y pues sí, obviamente ahí ya tiene que haber la intervención médica. O sea, sí se tiene que hacer esa intervención porque realmente el manejo que se le dé sería un manejo paliativo, no sería nada para mejorar como tal la herida, sino digamos que esperar lo peor en esa extremidad. Entonces, sí, mi sugerencia es insistir a esa persona que asista al médico y colocar, en este caso, serían gasas secas o apósitos secos para que también disminuya el olor. Bueno, entonces, pues, muchas gracias, José, María Esmeralda, muchas gracias por sus ponencias. Excelente. Quiero comentarles que María Esmeralda fue la ganadora del concurso que nosotros hicimos de experiencias con Batec. Fue un caso de éxito, el cual fue evaluado por el doctor Muñiz y por la licenciada en enfermería Otilia Cruz, y el cual, de acuerdo a todo su proceso, les pareció que fue el mejor. Y Bea, pues, quiso contar su experiencia, cómo ha sido para ella el manejar todo este tipo de tecnologías y en un hospital que es un hospital público. Entonces, ya para finalizar, solo para darles la información,
que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Todos estos videos que ustedes, de todas las conferencias que ustedes están viendo, las pueden ver a través de Facebook o a través de nuestro canal de YouTube. Ahí van a estar todas las conferencias que hemos dado en el transcurso de todo este tiempo. Ustedes las pueden volver a ver y pues ya tener mayor claridad de cada uno de los temas. Entonces, no olviden que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook y a través del canal de YouTube. También quiero decirle que parte de nuestros programas o tenemos también un centro especializado para el manejo de heridas. Ahí también atendemos pacientes, están atendidos por profesionales de la salud, por licenciados y por médicos que estarán atendiéndolos en los diferentes padecimientos en cuanto a heridas o estomas que tengan nuestros pacientes. Si quieren alguna información exactamente de los productos, aquí pueden ustedes encontrar los teléfonos o pueden contactarse con el correo electrónico de karina.herrera@combatec.com o el de Janet Cristina López.lopez@combatec.com. Y si requieren información, porque vemos también que hay personas conectadas en República Dominicana, pueden encontrar en estos centros, pueden encontrar información farmaconal, Farmacias Carol o Farmacia GBC, pueden encontrar información de los productos y si ya requieren algo más específico, se pueden contactar con los representantes de venta que aquí ustedes pueden encontrar sus correos. Bueno, pues muchas gracias. Quiero agradecerles. Cari, sigo con usted. Bueno, muchas gracias, Cris. Me están haciendo varias preguntas aquí en el chat referente a las constancias. Tenemos aún pendientes las constancias de la semana pasada, del tema pasado. También se van a generar con el aval de AmpliChat, ya saben que estas constancias. Espero la siguiente semana ya podérselas enviar, de tanto del tema pasado como de este tema. Me preguntan si es necesario que estén colocando su nombre, su correo como asistencia en el chat. Esto no es necesario, ya que yo descargo por medio de la plataforma de Zoom un archivo donde me pone sus nombres, sus correos, y yo ahí es donde veo la asistencia. Entonces, esto sí les generaba pues algo de duda. Recuerden que nos pueden contactar si requieren más información. Y pues bueno, muchas gracias a nuestros tres conferencistas del día de hoy, sobre todo por la aportación, por enriquecernos con su experiencia y sobre todo pues por compartir sus conocimientos. Quiero agradecer de nueva cuenta a ustedes como participantes de esta discusión científica. Estamos seguros de que el contenido que se impartió el día de hoy pues es de gran importancia para la construcción de nuestro conocimiento de día a día. Y bueno, ya lo dijo Cristina, pero igual de nueva cuenta yo los vuelvo a invitar a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Combatec México, en Facebook, en YouTube, en Instagram, donde podrán volver a revivir esta parte de conferencias y pues también a enterarse de luego eventos que llegamos nosotros como Combatec a lanzar para todos ustedes. Recuerden que gracias a las redes sociales podemos mantener un contacto activo y después de todo, pues la distancia no significa ausencia. Los invito para que se queden a ver este corto video ya para finalizar y pues que tengan todos buena noche y gracias por participar de estos miércoles Combatec. Combatec viene avanzando con sus productos según la velocidad de las principales innovaciones globales. Aquacel nace hace 20 años acompañando el boom de la tecnología. Fue creado basándose en las necesidades de los profesionales de la salud con el objetivo de poder cubrir sus requerimientos y responder a sus preguntas. La tecnología Hydrofiber nace en 1996 en colaboración con nuestros usuarios como un concepto nuevo y revolucionario en el tratamiento avanzado de heridas, con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. En el 2003 surge una nueva pregunta basada en una desafiante necesidad, el control de la infección, la cual lleva al desarrollo de la plata iónica como el principal agente antimicrobiano presente en nuestros apósitos. En el 2004 viene el boom digital, que permite una comunicación global acortando las distancias y permitiendo que la información se transmita en tiempo real.
En el 2007, los celulares pasan a ser smartphones y se crea la primera aplicación móvil con Batec. En el 2009, y con el objetivo de responder a una nueva necesidad en relación al tratamiento avanzado en heridas cavitadas, nace la versión reforzada de Aquacel en presentación Metza, que le entregan mayor resistencia. En el 2010 se lanza la versión de Aquacel Ag Surgical y se publica un estudio que concluye que su uso reduce las infecciones posoperatorias y se estima que podría ahorrar hasta 375 millones de dólares al sistema de salud de Estados Unidos anualmente. El apósito está indicado para heridas quirúrgicas, disminuyendo el riesgo de infección, mejorando el aspecto clínico y estético de la herida, y ha sido utilizado por millones de cirujanos en el mundo entero. En el 2012, la necesidad de un apósito con mayor capacidad de absorción lleva a los científicos a mejorar la versión estándar uniendo dos capas de Aquacel con fibras de refuerzo a la Lyocell. Le aumenta la capacidad de retención de exudado, disminuyendo la frecuencia de cambios y siendo altamente costo efectivo. Ese mismo año continúa la innovación con el lanzamiento de la versión FOAM para prevención y tratamiento de lesiones, pudiendo ser utilizado como apósito primario o secundario. En el 2013 nace Aquacel Burn, orientado especialmente para pacientes quemados, que reduce los dolorosos cambios de apósitos. Ese mismo año se unen las principales características del producto, optimizando el control de exudado e infección con la versión de Aquacel Extra AG, indicado para pacientes con heridas con alto exudado. Ese mismo año se añade la plata iónica al 1,2% a la capa de hidrofibra presente en la versión Aquacel Foam, creando Aquacel Foam AG. En el 2014, Convatec logra un nuevo hito. Luego de años de pruebas científicas, el equipo de investigación de Convatec logra desarrollar un innovador apósito que combina agentes para controlar, además del exudado o la infección, ahora también el biofilm, siendo único en su clase. Con esta innovación, el equipo de científicos logra un importante reconocimiento a su contribución en estos ámbitos y gana el título de apósito más innovador por el Journal of Wound Care. Con más de 365 estudios clínicos y más de 400 millones de apósitos utilizados en todo el mundo, seguimos ayudando a mejorar la vida de las personas. Y ahora presentamos la familia de apósitos Aquacel Ag+, un gran avance en el cuidado de las heridas que ataca las tres principales barreras de la cicatrización, incluyendo el biofilm. Estos apósitos crean un ambiente ideal para la cicatrización a través de la gelificación del exudado, que encierra las bacterias causantes de infección, incluyendo las superbacterias resistentes a los antibióticos. Además, los apósitos Aquacel Ag+ permiten una conformabilidad y microadaptación al biofilm y al lecho de la herida, eliminando el espacio muerto donde las bacterias pueden proliferar, ayudando a crear un ambiente ideal para la cicatrización. Aquacel Ag+ contiene una formulación antibiofilm única, con EDTA, cloruro de benzetonio y un pH medio de 5,5 que rompen y penetren el biofilm, permitiendo que la plata iónica se mueva libremente a través del apósito para potenciar su acción antimicrobiana. Finalmente, cuando el biofilm, la infección y el exudado están controlados, el proceso de cicatrización de las heridas vuelve a progresar favorablemente, permitiendo el cierre completo de la herida. Tres villanos de la cicatrización, dos potentes tecnologías y un solo héroe, Aquacel Ag+.